Texas lanza alerta, busca al hijo de Chucky. El estado de salud del presidente tras ser grabado caminando en Palacio Nacional. El regidor asesinado en Tecate y el alcalde asesinado en Oaxaca. Me dicen que es muy violento. Bienvenidos al Caporal del 4 de febrero. ¡Comenzamos! Sé que parece broma, pero créeme que no lo es. El Departamento de Seguridad Pública de Texas envió 3 alertas a Amber por acusar de secuestro o para acusar de secuestro ni más ni menos que a Chucky, el muñeco de la película, muñeco diabólico. Estamos viendo justo un fragmento de la ficha, ahorita te voy a mostrar la ficha completa, en donde lo describen como, por ejemplo, 28 años, raza, dice otro, que es muñeco. Bueno, esto es parte de lo que les estuvo llegando a los que están suscritos justo a la alerta Amber. Señalan que la víctima del secuestro es ni más ni menos que su hijo, quien apareció en la quinta película de la saga de la misma, de Chucky, vaya. Esta alerta fue enviada en 3 ocasiones la semana pasada y pues justo a los suscriptores, te muestro la ficha completa. Ahí lo estás viendo. Los detalles de la víctima, Glenn, y los detalles del secuestrador. Cosas que suelen suceder. Ya respondió precisamente la agencia, en este caso el Departamento de Seguridad de Texas, en donde dijo que estaban haciendo una prueba del mal funcionamiento. Si es que había un mal funcionamiento del sistema, el problema es que durante esta prueba, pues, funcionó mal el sistema y mandaron esta alerta 3 veces la semana pasada. Hace unas horas, tras concluida la conferencia matutina, 2 reporteros, los reporteros Antonio Baranda de Reforma y Alberto Morales de El Universal, se esperaron en Palacio Nacional, en los pasillos de Palacio Nacional, para ver si alcanzaban a ver al presidente López Obrador por ahí en alguno de los espacios. Palacio Nacional es un lugar muy muy extenso, pero tuvieron suerte, videograbaron al presidente de la República haciendo una caminata, esto lo vieron en el Jardín Botánico, caminando, que está muy cerca de la calle Moneda, que es precisamente el lado por donde entran los reporteros, entran y salen los reporteros para las conferencias matutina, y también lo vieron recorriendo varias áreas de Palacio Nacional. Portaba cubrebocas, lo acompañaba el personal de la ayudantía, el encargado de darle seguridad al presidente, y le gritaron, Andrés Manuel López Obrador, le gritaron, presidente, a lo que él respondió levantando el brazo para saludarlos. Buenos días, presidente. Los últimos reportes que existen sobre el estado de salud del presidente, según se han compartido en las conferencias de prensa, es que pues solo tuvo febrícula durante 2 días, un poco de dolor de cabeza y posteriormente ya no ha tenido síntomas. Ha estado prácticamente con su padecimiento de COVID-19 de manera asintomática. Aunque no han aclarado ciertos elementos como por ejemplo los parches que lució en la mano en la primera vez que apareció en cámara, de hecho una grabación que él mismo hizo, la que se grabó hoy es la segunda vez que vemos al presidente tras confirmar que tiene COVID-19, el mismo López-Gatell dijo que sobre lo que tenía en la mano pues desconocía a qué se debía, especialistas consideran que por allí le pudieron haber suministrado algún medicamento, sin embargo estamos hablando de un video que fue de la semana pasada, lo cual, con lo que se ve, en lo que se vio hace unas horas, pues vemos a un presidente en evidente estado de recuperación. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ha considerado que el presidente puede estar de vuelta el próximo lunes ya en la conferencia matutina, a juzgar lo que digan los médicos del presidente. Otro rumor, otro resquemor que han dado entre redes sociales y entre algunos periodistas que tratan de adivinar lo que está sucediendo es el estado de salud de Jorge Alcocer, el secretario de salud de Andrés Manuel López Obrador, el secretario de salud y el encargado de la salud del presidente ahora que tiene COVID-19. No se le había visto
desde que confirmó López Obrador que tenía COVID-19. Se sabía que tuvo contacto con el presidente antes de que éste confirmara que tenía COVID-19 y que es el encargado principal del estado de salud del presidente, quien le ha estado dando seguimiento en este padecimiento. Estás viendo en pantalla una fotografía de su participación que tuvo en un foro hoy organizado por la UNAM, con un evidente buen estado de salud, lo cual elimina, disipa las dudas en torno también del estado de salud del secretario. Y pues han confirmado, no dio positivo tras el contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, brevemente, en estos momentos están ocurriendo dos cosas muy relevantes. Una en torno del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien pidió seguir, recordemos, fue detenido ayer, acusado de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, pidió seguir su proceso en arraigo domiciliario. Sin embargo, bueno, él justificó, dijo que tiene padecimiento en el riñón, que por su edad avanzada el COVID-19 pues le puede afectar severamente y no quiere que se contagie en prisión. Y pidió entonces llevar el proceso en su casa, lo cual le fue negado por el juez. Y en este momento se está llevando también a cabo la audiencia inicial en contra de Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México, para el cual hasta hace unos minutos la fiscalía pidió que lleve también, como en el caso del exgobernador Precioso, que lleve el proceso en prisión. Sin embargo, esta audiencia aún todavía no termina y están pidiendo, de hecho, la defensa de Alonso Ancira que se le dé una prórroga a esta audiencia, un par de días, para que determine el juez, si, uno, si lo vinculan a proceso o no, y en caso de vincularlo a proceso, dos, que se lleve el proceso en arraigo domiciliario. Así las cosas en torno a estos dos personajes bastante importantes que han sido, que están siendo presentados en este momento ante el Poder Judicial. Ha ocurrido en el estado de Baja California algo pues verdaderamente preocupante en materia de inseguridad, en específico en el municipio de Tecate. Te muestro en pantalla al regidor Alfonso Zacarías Rodríguez. Él fue asesinado ayer, miércoles 3 de febrero, a las 4 de la tarde, con 40 minutos aproximadamente, en las inmediaciones del Palacio Municipal. Fue asesinado a tiros el regidor. Horas antes se había reunido con la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereira, de afiliación morenista, la alcaldesa. Y el regidor también era comisionado, era el titular de la Comisión de Seguridad de Cabildo. Fue asesinado en el estacionamiento de un negocio y los agresores lograron huir en automóvil. No hubo detenidos y las autoridades hasta este momento no saben, pues, o al menos no han informado qué es lo que sucedió, qué había detrás de este crimen. Pero hay muchas cosas a destacar en torno de lo que está ocurriendo en Baja California. La alcaldesa de Tecate lamentó la agresión mediante un comunicado y se trata, por cierto, de un regidor que era considerado muy cercano a la alcaldesa. El punto es que la alcaldesa de Tecate mantiene un frente abierto en contra del gobernador de Baja California, en contra de su gobernador Jaime Bonilla, ambos de afiliación morenista. El partido no los hace coincidir en puntos de vista. De hecho, Jaime Bonilla ha criticado la gestión de la alcaldesa, ha cuestionado el acercamiento entre los servidores públicos municipales con la delincuencia organizada y adjudicado el incremento de la violencia en Tecate precisamente a ello. Hace unos días te platiqué en este canal de cómo la alcaldesa denunció al gobernador de violencia de género porque el gobernador la criticó de preferir estar en el salón de belleza, pintándose las uñas, en lugar de estar gobernando. Existe una tensión severa entre ambas autoridades. Y salió a relucir nuevamente hoy, este jueves 4 de febrero, en la conferencia matutina de Jaime Bonilla, en donde se deslindó del asesinato, más que del asesinato, de su responsabilidad en materia de seguridad de lo que ocurre en
Tecate a raíz del asesinato del ¿Qué régimen. opinión tiene sobre la situación de inseguridad que vive en Tecate? El día de ayer, o a algunos metros del Palacio Municipal, asesinaron al regidor Alfonso Zacarías. Bueno, pues obviamente muy preocupante. Lo hemos dicho muchas veces aquí en la transmisión. Tijuana y Tecate se cuecen aparte con respecto a la inseguridad. No, nunca había habido una administración tan de cabeza como la que tenemos ahorita. Esas son las muestras. O sea, hay una inconformidad, alguien no cumplió, alguien se quedó con algo que no era de ellos, ¿verdad? Pero eso de matar a un regidor, caray, da pena y mucha preocupación. Eso es lo que pienso, Tachiro. Muy preocupante lo que está pasando, pero es una administración que ya está llegando a su final. Esperemos que las cosas cambien. En lugar de asumir responsabilidades o de anunciar acciones, lo que ha hecho el gobernador ha sido mantenerse a raya y pues aprovechar para cuestionar, para criticar a la alcaldesa. En sentido inverso, la alcaldesa se expresa del gobernador. Esto ha despertado cierta preocupación en Tecate, principalmente en diversos sectores de la sociedad, ya que saben que con las autoridades divididas de esta manera, pues muy difícilmente va a llegar la paz a ese municipio. Vámonos al estado de Oaxaca. La mañana de este jueves 4 de febrero fue asesinado el alcalde de Chahuites, Oaxaca. Leobardo Ramos, lo estás viendo en pantalla. Fue asesinado a tiros en la colonia San Antonio cuando él viajaba a bordo de su camioneta. Esta es la segunda vez que él tenía su encargo de alcalde. Lo había hecho inicialmente por la Alianza Movimiento Ciudadano PRD, posteriormente lo estaba haciendo de manera independiente. Y es un alcalde que ha estado envuelto, que estuvo envuelto en varias polémicas que salen justo a colación hoy a raíz de su asesinato. Una de las polémicas, por ejemplo, hace más de 3 años, el padre Alejandro Solalinde le llamó el Trump oaxaqueño porque el alcalde quiso cerrarle un albergue de Hermanos en el Camino. El primer albergue, el primer punto de descanso de los migrantes centroamericanos cuando ingresan a territorio mexicano. También el Frente Democrático Prodefensa del Pueblo lo acusó ante la Fiscalía General de la República y ante el Congreso de la Unión por actos de corrupción. Y recientemente, hace apenas unos días, el diputado del PT, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, acusó al alcalde de robarse los recursos del municipio y de infundir miedo por ser una persona violenta. Recordemos lo que dijo el diputado Noroña. A todos esos atropellos. Hay muchas cosas todavía por cambiar en el país, muchísimas. Me dicen mis fuentes de información que el alcalde pedorro de aquí de Chahuites llegó pobre, sin una casa, y que ya tiene 3 de más de 1 millón de pesos, allá dice la compañera que 4, sin un árbol de mango, y ahora ya tiene hectáreas el cabrón. Sin un auto, y ahora ya tiene, ponen una manita por allá. Y luego, ¿qué chingados están haciendo todas y todos ustedes? ¿Andan dormidas, dormidos o qué pasó? Este cabrón está robe, robe. Me dicen que es muy violento, que es mafioso, que es vengativo. Les voy a hacer una pregunta fuertecita. ¿Cuántos huevos tiene el alcalde? Yo creo que 2, ¿no? O tendrá más el cabrón, tendrá 4, 6, 8, 10. 2. ¿Y ustedes, compañeros, compañeras, compañeros, cómo andan? Y las mujeres cuando se deciden son muy firmes. Y las cismeñas, ni se diga. Hay que apretarle al cabrón alcalde, hay que apretarle. Métanse a alertadores en internet, ahí pueden hacer toda esta denuncia de las cosas de corrupción. Y la Contraloría sí está investigando, sí está sancionando.
Pero yo estoy convencido, porque no, Chagüites no es la excepción, ojalá solo fuera aquí. Hay muchos lugares donde no entienden, a veces hasta compañeros, no entienden que esto ya cambió, que no se va a seguir aguantando la corrupción de nadie, y entonces siguen haciendo de las suyas. Y yo francamente creo que va a tener que llegar el momento en que las casas que son malavidas las tome el pueblo para hacernos. Muchas cosas se dijeron del alcalde ahora asesinado, y de la misma manera que del regidor de Tecate, las autoridades hasta este momento no han informado de detenidos ni tampoco de las causas de la agresión o características de los asesinos. Estaré al tanto de ello. Esto es lo que he preparado para ti esta tarde. Nos vemos al rato aquí en este canal, 10:30, 11 de la noche aproximadamente, así que suscríbete y no olvides, como siempre, reventar el botón de like.